Todos sabemos quién fue Juno. Sabemos que fue un lobo ártico que salvó la tierra de Globosh de los malvados fantasmas. Pero, ¿te sabes su historia? En este video te mostraré la historia completa de Juno. Cuando la piedra antigua llegó a los pantanos de Globosh, los alfas dejaron la piedra en ese lugar. Pero los alfas decidieron que no era buena idea dejar la piedra sin vigilancia, debido a que los fantasmas podrían robarla. Por lo cual, los alfas decidieron que la tierra de Globosh sea visitada por los animales de llama. Pero había un misterio. Cuando los animales de llama visitaron Globosh, se dieron cuenta de que había un extraño templo en la cima del pantano. Los alfas no tenían la idea de qué se trataba. Poco después los arqueólogos de llama revisaron el templo. Pero había un problema, la entrada estaba totalmente destruida, como si alguien hubiera estado luchando en contra de los fantasmas. Poco después los arqueólogos de llama por fin entraron al templo. Cuando entraron, se llevaron una gran sorpresa. Una misteriosa estatua de un lobo ártico gigante. Esta era más grande que los lobos árticos de llama. Rápidamente los arqueólogos de llama les avisaron a los alfas. Cuando los alfas llegaron al templo determinaron que la estatua tiene forma de Juno, el lobo ártico alfa. Todos los alfas se preguntaron cómo llegó la estatua al templo. Graham, al ver la estatua de Juno en el templo de los ancestros, se pregunta de qué material está hecho debido a estar tan vieja y fresca. Cosmo, cada vez que da un paso a través del templo, siente una sensación de poder extraño y ancestral, quizá fue por una fuerza para crear la estatua de Juno. Aunque se pregunta si el propio Juno fue quien la creó. Lisa se impresiona del cómo esta estatua pudo mantenerse tal cual en el templo. Ella dice que es como si la estatua estuviera mirando alrededor del templo y las afueras de todo Globosh. Sir Gilbert sabe que los lobos grandes y los dientes de sable volvieron a Yamara, pero no sabe qué fue de ellos después de todo. Y se pregunta si Juno se mantuvo de pie hasta el final para protegerlos. Peg menciona un tipo de empatía dolorosa por Juno, pero comprende el por qué se sacrificó para salvar Globosh, ya que ella también haría lo mismo por Yamara. Greely se mostró muy agradecido y afectivo, diciendo que hubiese deseado haberle conocido. Dice también que fue un honorable y digno luchador. Y lamenta mucho el sacrificio que tomó Juno. Ahora regresando a tiempos antiguos. Había una gran lucha entre animales mitológicos. Una lucha que parecía que nunca iba a acabar. Cada especie de animal estaba luchando por conseguir piedras espirituales. Dichas piedras espirituales servían para contener la especie y guardar los secretos de cada especie. Como en ese tiempo no existían guardianes que protegieran cada tierra, era un caos. Había luchas por cualquier rincón. Hasta que un día, hubo una tragedia. Resulta que habían aparecido los fantasmas. Desafortunadamente los fantasmas tuvieron el control de toda la tierra y se apoderaron de las piedras espirituales de cada animal mitológico, haciendo que desaparecieran para siempre. Todas las especies de animales habían desaparecido por culpa de los fantasmas. Todas excepto una. Una especie ancestral que su tierra eran los pantanos. Dicha especie tenían dos piedras espirituales. La del lobo gigante y los tigres dientes de sable. Como la especie no podía luchar contra los fantasmas, tuvieron que crear a dos espíritus guardianes, llamados Sios y Mira. Pero desafortunadamente los fantasmas ya habían robado las dos últimas piedras espirituales. Es entonces cuando entra en acción un lobo ártico llamado Juno. Juno impidió que los fantasmas huyan con las dos piedras espirituales que faltaban. Afortunadamente Juno les dio batalla a los fantasmas. Pero como la cantidad de los fantasmas era inmensa, los fantasmas lo acabaron con él, dando el fin de Juno. Cuando la última especie llegó al campo de batalla vieron que Juno se había sacrificado por las dos piedras espirituales y por su tierra. En honor le hicieron una estatua dentro de un templo. También escondieron las dos últimas piedras en una bóveda dentro del templo.
pero era demasiado tarde. Los fantasmas habían entrado al templo destruyendo todo a su paso. Afortunadamente los fantasmas no pudieron encontrar las dos últimas piedras espirituales. Así que no pudieron conquistar totalmente los pantanos. Pero las demás tierras sí. Al ver lo que habían hecho los fantasmas, la última especie con vida pidió a Mira y a Sios que crearan un mundo con especies nuevas. Ya que los malentendidos con las demás especies los llevó al caos. Y fue como Mira y Sios crearon un nuevo lugar llamado Yama. Un lugar en el que los animales trabajarían en equipo para salvar su especie y derrotar a los fantasmas. Y es así como regresamos al presente. Espero que te haya gustado la historia de Juno. Si te gustó, no olvides de darle me gusta y compartir. Suscríbete y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos hasta la próxima.